En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas, quienes se unen en la transmisión de esta Eucaristía a través de la página web Camino de Vida y también por Facebook. Un cariñoso saludo a todos quienes en sus hogares se unen a la transmisión, como todos los sábados, para celebrar al Dios de la vida, al Dios de la esperanza, al Dios que tanto nos ama. Antes de celebrar estos sagrados misterios, de encontrarnos con Jesús, que se hace presente en la palabra, que se hace presente y real en la Eucaristía, pidamos perdón por aquellas faltas que nos alejan de Dios y nos alejan de los hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, rico en ternura y bondad, ten misericordia de todos nosotros. Perdona nuestros pecados y condúcenos a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. A este Dios que nos reconcilia, a este Dios que tanto nos ama, cantemos el Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Potente Rey Celestial, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Hijo del Eterno Dios Redentor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, Espíritu Divino, que eres amor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Oremos. Dios nuestro,
que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. Un día Eliseo pasó por Sunam. Había allí una mujer pudiente que le insistió para que se quedara a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba, él iba a comer allí. Ella dijo a su marido: «Mira, me he dado cuenta de que ese que pasa siempre por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Vamos a construirle una pequeña habitación en la terraza. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Y así, cuando él venga, tendrá donde alojarse». Un día, Eliseo llegó por allí. Se retiró a la habitación de arriba y se acostó. Entonces llamó a Gehazi, su servidor, y le preguntó: «¿Qué se puede hacer por esta mujer?» Gehazi respondió: «Lamentablemente no tiene un hijo y su marido es viejo». «Llámala», dijo Eliseo. Cuando la llamó, ella se quedó junto a la puerta y Eliseo le dijo: «El año próximo, para esta misma época, tendrás un hijo en tus brazos». Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré su fidelidad. Del Señor anunciaré su fidelidad por todas las edades. Encontré a David, mi siervo, y lo ungido con óleo sagrado.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Porque el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Al morir, él murió al pecado una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios, y así también ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque sea solo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecida Dios. Bendecida Dios. Todos los siervos de Dios. Todos los siervos de Dios. Que permanece. En la casa de Dios. Levanta las manos hacia el santo lugar. Bendecida Dios, el Señor Dios. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, fíjese que el texto que acabamos de escuchar del Evangelio de Mateo está inserto dentro de los discursos que Mateo construye y pone en boca de Jesús.
discursos que de alguna manera son formativos para la comunidad. Sabemos o vamos comprendiendo que los destinatarios, cierto, que Mateo escribe son los conversos, judíos conversos al cristianismo, que se van sumando a esta experiencia de Dios. Y de alguna manera viene en un apartado de este capítulo, viene a poner estas, podríamos llamarles como la exigencia que tiene el discipulado. El seguir a Jesús en general siempre va a exigirnos algo, desde nuestro cambio, desde nuestra propia conversión, desde nuestras propias actitudes, desde nuestra forma de pensar, desde nuestra forma de mirar, porque la experiencia con Jesús no pasa inadvertida. La experiencia con Jesús siempre cala profundamente en nuestra historia y en nuestra vida. No es algo que queda pasajero, no es algo que quedó ahí nomás, como al final de cumbia, ¿cierto? Sino que verdaderamente la experiencia con Jesús cala profundo y de alguna manera siempre nos va exigiendo algo. Siempre nos va exigiendo algo, como bien decía, la forma de pensar, la forma de mirar. Y mucho de esto es también arriesgarnos a caminar los pasos de Jesús. Atrevernos a hacer el camino que nos muestra el Maestro. Y a veces nos da miedo porque la experiencia con Jesús, el encuentro personal con Jesús, nos saca de nuestras estructuras, nos saca de nuestras comodidades, nos saca, podríamos llamar, de nuestra zona de confort. El quedarme ahí, en una experiencia de fe, desde mis zonas de confort, lo único que produce es una relación retributiva con Dios. Cuando me sirve, lo tomo, y cuando no me sirve, me olvido, lo dejo ahí olvidado. Y a veces, esa misma experiencia no juega en contra. Porque como hemos tenido esta relación retributiva, frente a un momento difícil, uno pone en duda esta relación. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me manda esto? ¿Por qué me pides esto? Si yo he sido tan bueno, he rezado tanto. No podemos generar una relación con Dios de si Él me da, yo le doy. Y si Él no me da, me hago el leso. Es una fe muy inmadura. Es una fe muy somera, es una fe muy superficial. Aquí lo que debemos hacer, mis queridos hermanos, es hacer esa relación gratuita con el Señor. Esa relación en la que uno puede descubrir en los momentos buenos y malos la presencia del Señor. El de no asustarme si a lo mejor en un momento de mi vida estoy pasando por una sequedad espiritual, estoy pasando, como decían los maestros de antiguo, por un desierto, que es muy propio de nuestra espiritualidad pasar por esas etapas, sino muy bien ir reconociendo lo que el Señor nos va regalando, lo que el Señor nos va dando. Y hoy día el texto de alguna manera pone de manifiesto esta radicalidad que tiene el seguir a Jesús. Partamos con una cosa simple. No hay que tomarse a pecho las palabras que dice el Señor, porque sería muy poco lógico decir el Señor que para seguirlo a Él debemos odiar a nuestro padre, a nuestra madre. Todo el esquema, toda la experiencia de amor que nos presenta Jesús se cae. Se cae. Si lo que prima a Él primero es el amor. Lo que el Señor nos quiere decir con esto es más bien, a la luz del texto y del contexto, ¿cierto? Es poner mis opciones en Él. Fíjese, una cosa muy curiosa. Mateo le escribe a hombres conversos del judaísmo, ¿cierto? Hombres que tenían una estructura, que tenían una forma de proceder, que tenían una ley. Y sin lugar a duda que la experiencia en estos nuevos discípulos producía conflicto. Producía conflicto. Porque no estaban pensando como nos habían enseñado, no estaban siguiendo las normas, no estaban siguiendo las leyes. Aquí más bien lo que pone en juego es dónde están puestas mis opciones.
¿En el honor? ¿En la gloria? ¿En lo que solo que me conviene? ¿O verdaderamente está dispuesto nuestro ser, nuestra persona, al querer de Dios, al seguir su voluntad? Al poner la imagen del padre, de la madre, de los hijos, lo que está haciendo el autor sagrado es radicalizar esto, llevarlo al extremo. Que aquí nuestra opción por el Señor, nuestra opción debe ser siempre verdadera. Es casi como un paralelo. Usted nunca va a negar del amor de su madre, usted nunca va a negar del amor de su padre, usted nunca va a negar del amor a un hijo o una hija. Menos que si hemos tenido una experiencia con Jesús, va a negar el amor que Él nos tiene. Es aquí donde se pone de manifiesto que esta opción que uno hace, esta experiencia que uno va adquiriendo, debe llevarse a la práctica. Debe ponerse en práctica. ¿Y cuál es la primera señal que nos dice el Señor? Que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Uno podría ver, claro, conocemos o a veces nos han formado, que es así, ¿cierto?, esta cruz solo como el madero de la muerte, ¿cierto? Pero no. No se olvide que para el cristianismo la cruz es un signo de vida, porque no nos hemos quedado pegados en un Cristo muerto. No nos hemos quedado pegados en un Cristo que quedó encerrado en el sepulcro, sino en un Cristo que está vivo. En un Cristo que está vivo. El tomar nuestra cruz es el reconocer cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras preocupaciones, pero que van acompañadas de la gracia de Dios. Si algo rico que tiene la experiencia de Dios o la fe es que nos saca de esa zona de confort en que el hombre o la mujer es autosuficiente. Y nosotros, cristianos, creyentes, católicos, seguidores de Jesús, seguidores del Maestro, sabemos, pero a veces solo de aquí, debemos llevarlo acá, de que sin el Señor, sin Jesús, no somos nada. Nuestra fe pierde sentido, nuestra vida pierde sentido, nuestra historia, nuestro quehacer pierde sentido, porque hay una motivación profunda. Esa motivación que se injertó en el momento de nuestro bautismo, en el momento de ser creado, de buscar a Dios. De buscar a Dios. Es cierto. A veces las palabras del Señor son duras, son duras. Pero cuando un corazón se ve endurecido por la vanagloria, por el consumismo, por la indiferencia, por la individualidad, tienen que ser roto ese corazón, esa carcasa, esa coraza, por esta gracia que a lo mejor entra directa. Entra directa. Y cuando entra directa y toca el corazón, toca ese nervio, esa fibra como que nos remece, no podemos hacer nada. Por eso la experiencia con Dios no pasa inadvertida. La experiencia con Jesús no pasa desapercibida. Marca y profundamente. Y yo creo que nosotros como cristianos en este tiempo, a muchos a lo mejor de ustedes de alguna u otra manera, hemos tenido esa experiencia que marca. Que marca. Que te deja pensando.
como cuando uno va, no sé, a lo mejor a algún retiro o algún encuentro, ¿no? Y justo, no sé, en el momento de oración tan bonito, tan profundo, el guía o alguien lee una palabra, un texto evangélico, qué sé yo, la Sagrada Escritura, y como que era la palabra precisa. Ahí está, podríamos decir de alguna manera, ese vínculo, esa ancla, ese gancho que el Señor nos está mostrando, nos está regalando para seguirlo. Para tomar nuestra cruz, ¿cierto? Y avanzar. Esta experiencia que nos abre Jesús con este discurso, lo que busca es poder reconocernos también nosotros como donación. Como donación. No solo quedar en el acto de la solidaridad, que parece muy bien, y que en este tiempo de pandemia se ha manifestado con mayor fuerza, con mucha mayor fuerza. No hemos dado cuenta que verdaderamente frente a situaciones difíciles somos solidarios, somos capaces de entregarnos, pero no solo porque el contexto a lo mejor nos pide. La dimensión donativa es parte esencial del cristianismo, de yo darme al otro y de reconocer al otro como un tesoro. Por eso Jesús el domingo pasado nos partía diciendo: no tengan miedo. No tengan miedo. Y Jesús va a seguir, en varios domingos más, va a seguir a lo mejor siendo duro con sus palabras, pero queriendo siempre formar al discípulo. Y es un tiempo, a lo mejor, que desde nuestra comunidad, podríamos llamarle eclesial, esa iglesia doméstica, esa iglesia que se formó en casa, podamos también mirarnos nosotros y decir: ¿cómo ha sido mi relación con Dios, mi relación con Jesús? Que no quede solo como preguntita de retiro o preguntita de típico retiro de Viernes Santo. No, sino es una constante pregunta que debemos hacernos los cristianos. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo es mi capacidad de donarme a los demás? Hoy, ¿cómo soy capaz de donarme en mi propia familia? Cierto, uno ve el esfuerzo y que hay en nuestros padres, en nuestros familiares. Pero mis queridos hermanos, como decía un amigo cura, que está sentado atrás, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde para volver a caminar por los pasos de Jesús. Nunca, nunca es tarde. La pregunta es si queremos.
Profesemos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Dirijamos a Dios confiado nuestra oración por la Iglesia, para que siempre se mantenga fiel a los mandatos de Cristo y anuncie a un Dios amoroso y rico en misericordia. Roguemos al Señor. Escúchalo, Señor. Por todos los gobernantes de todas las naciones, para que en su responsabilidad conduzcan y haga crecer a los pueblos en la paz, en la concordia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos aquellos que sufren a causa de la pandemia, en los hogares, por trabajos, aquellos que están contagiados, aquellos que han perdido un familiar, para que siempre sientan la cercanía de una iglesia que ora por ellos, que los atiende y escucha sus necesidades, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los enfermos, aquellos que se sienten solos, aquellos que se ven atrapados por la droga o el alcohol, para que el Señor se les presente con salud y concordia, libere a aquellos que se sienten atrapados, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos ustedes en sus hogares, que hacen también crecer esta iglesia doméstica, para que juntos en la unidad familiar puedan descubrir la presencia amorosa de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos aquellos que entregan de su tiempo frente a las necesidades sociales, aquellos que entregan de su tiempo, de su esfuerzo en los comedores, en las atención a los desposeídos, para que el Señor siempre les retribuya, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Hacemos oración por los difuntos, por el eterno descanso de Angélica Moreno Geria, Luis Alfredo Palma Soto, por las benditas almas del purgatorio, por don Hernán Cortés, por Matilde Moreiro Geria, por ellos, por su descanso eterno y el consuelo de su familia, roguemos al Señor. Escúchalo, Señor, te rogamos. En un momento de silencio pidámosle al buen Jesús aquella gracia, aquel deseo, aquel anhelo que más queremos para nuestras vidas. Por cada una de nuestras intenciones, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Acoge, Padre, la oración que te dirigimos como iglesia, como pueblo, como familia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Preparemos la mesa del Señor. En el pueblo.
Mis hermanos, mis hermanas, recen para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Cielo y la tierra están llenos de tu gloria, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo electo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos del Espíritu de Jesús, sintiéndonos hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, ¿qué dijiste a tus apóstoles? Mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, mis hermanas, miren, este es Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Desde nuestros hogares, uniéndonos en una misma fe, uniéndonos en una misma esperanza, uniéndonos en un mismo amor, en un solo bautismo, reconocemos y creemos firmemente que Jesús está presente en las especies de pan y de vino, que con la gracia del Espíritu del amor son su cuerpo y es su sangre. A ese Cristo que se ha perpetuado en esas especies,
le decimos ven. Ven a mi vida. Ven a mi historia. Entra en mi ser. Entra en mi corazón. Para que se disipen esas tinieblas de temor, esas tinieblas de preocupación, esas tinieblas del pecado que me alejan de ti. Que en mi vida reine la paz, reine la esperanza, reine el amor. Que ese deseo de buscarte, ese deseo de anhelarte, ese deseo de encontrarme nunca se agote. Siempre se mantenga firme, siempre se mantenga vivo para saber descubrirte, para saber encontrarte, para saber verte en los más necesitados. Que tu presencia reine en nuestro hogar, que tu presencia reine en tu hogar y que siempre se mantenga fresca y fragante el aroma de Cristo, de un Cristo vivo, de un Cristo verdadero, de un Dios que es Padre y de un Dios que nos ama y un Dios que te ama. Amén. Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Antes de la bendición final, invitarlos para mañana a las 11 de la mañana a unirse desde sus hogares, junto a su familia, con quienes estén ese día, ¿cierto? Compartir también el link para unirse a la Eucaristía a las 11 de la mañana por caminodevida.cl en la página web y también por Camino de Vida en la página de Facebook. Así que ahí también usted se puede unir, compartir para que toda su familia, familiares, amigos, ahí en todos los grupos WhatsApp que usted tiene, compartir el link y unirse en la oración dominical del Día del Señor. Y como todos los domingos, cierto, invitarlo después a las 3 de la tarde a un nuevo capítulo alrededor de la mesa, ¿cierto? Ahí tendremos un tema de conversación junto con el Padre Cristóbal, nuestro diácono Diego, y que les habla para seguir compartiendo con una sorpresa muy, muy especial. No voy a adelantar nada, porque la idea es que usted se pueda conectar a las 3 de la tarde, también por caminodevida.cl y por la página del Facebook Camino de Vida. Ahí podrá unirse y podremos seguir conversando en este tema que ha sido muy bien acogido de parte de muchos de ustedes, el poder compartir alrededor de la mesa. Eso. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición del Dios rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Hemos celebrado al Señor. Vayamos y quedémonos en su paz. Demos gracias a Dios.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, oh siempre